político y la cultura, sobre todo, de nuestro país. El documento final va a contener párrafos relativos a las diferentes, a la solución pacífica de las diferentes controversias en el Oriente Medio. Y ayer, precisamente, en la reunión de cancilleres, se propuso diferentes fórmulas destinadas a acentuar la integración de los dos bloques, entre ellas la planteada por Líbano, por ejemplo, de formar lo que es la Secretaría General de ASPA. Asimismo, también otro expectante trascendental será la posibilidad de realizar reuniones de los ministros de Relaciones Exteriores de ambos bloques durante el tiempo que no se efectúen cumbres de jefe de Estado y de gobierno. Y de esta manera se podrá complementar la agenda pendiente que existe entre ambos bloques. Ya se ha informado que una de las primeras reuniones va a tener lugar en el próximo año. Está pendiente el país y la declaración de Lima ha empezado a ser afinada en el encuentro de cancilleres realizado la semana pasada en Nueva York. Tenemos que informar que este documento de la declaración de Lima va a ser puesto a consideración de los presidentes y gobernantes asistentes a la cumbre. Ya está ingresando entonces el presidente de Colombia y va a ser recibido por el mandatario Ollanta Humala y la señora Nadine Heredia. Observamos el cordial saludo de ambos mandatarios. Ya faltan pocos minutos para la inauguración de la tercera cumbre de América del Sur y países árabes, en donde, repetimos, se va a firmar la declaración de Lima. Recibe el saludo del presidente de Colombia e ingresa para buscar un lugar apropiado para participar de esta importante inauguración de la tercera cumbre de América del Sur y países árabes. Todas las delegaciones de los países suramericanos y árabes han coincidido en la necesidad de fortalecer el intercambio comercial entre ambas regiones en un contexto de crisis económica que afecta a Europa y a Estados Unidos, y que sin duda la situación de nuestro país en la región es una de las más óptimas, tal como lo han resaltado las diferentes autoridades de los países árabes y también los propios presidentes de la región. Según datos oficiales del gobierno brasileño, el intercambio comercial entre ambas regiones ha crecido más de 100% entre el año 2005 y 2011, y en ese periodo pasó de 13.600 millones de dólares a 27.400 millones. Suramérica y los países árabes suman un total de PBI de 5,4 billones de dólares y cuentan con una población de 750 millones de habitantes. Estamos observando entonces la llegada de los últimos representantes y autoridades y presidentes que van a participar de la inauguración de la tercera cumbre de jefes de Estado y de gobierno de América del Sur y países árabes. A las 10 de la mañana entonces comenzará la primera sesión plenaria de jefes de Estado y de gobierno en la sede del Ministerio de Cultura. Participan los 12 países de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y los 22 países de la Liga de Estados Árabes. Debemos recordar que las dos primeras ediciones de la cumbre se han llevado a cabo en Brasil y Qatar, y siempre se ha tenido el objetivo de poder profundizar las relaciones políticas y comerciales, además de fortalecer la cooperación en diferentes aspectos
entre ambas regiones. Vamos a retornar a Estudios Centrales, Paola. Muy bien, muchas gracias a Edith Martínez con imágenes de la pareja presidencial. Ellos están recibiendo a las delegaciones asistentes a esa tercera cumbre, minutos previos a la inauguración, y hemos estado comentando en el estudio la importancia y los efectos para nuestro país que tendrá la realización de la cumbre en Lima. Farid, estamos comentando contigo. Sí, bueno, la declaración va a ser una lista de supermercados, ¿no? Van a ser como 70 puntos, pero hay puntos más importantes que otros y hay puntos que rara vez aparecen en la palestra, pero que probablemente sean algunos de los acuerdos más significativos de estas cumbres. Los acuerdos de cooperación tecnológica, los acuerdos de cooperación educativa, eso ahí sí suele haber acuerdos concretos, ¿no? Medibles y monitoreables. Pero, digamos, más que los acuerdos marcos que se adoptan en la cumbre por todas las partes, también hay que tener en cuenta que estas cumbres son foros para negociaciones bilaterales y esas a veces son más importantes para los países integrantes que el acuerdo marco. Así es, estaba leyendo en el diario El Peruano que dio ayer, tras la reunión con el presidente de la República, se habló de un convenio educativo para que estudiantes peruanos sean formados como cuadros técnicos especializados en temas energéticos. Eso es muy importante, es la posibilidad también para las nuevas generaciones de abrir pues todo un mercado, un lugar de trabajo, de intercambios. Bueno, por ejemplo, Argelia nos puede enseñar mucho de esto, ¿no? Considerando también que el Perú todavía tiene mucho terreno virgen al respecto, ¿no? El gran proyecto y el gran deseo de distintos gobiernos es poder tener nuestra propia petroquímica. Y en ese sentido yo creo que va a ir todos los esfuerzos para poder capacitar a las personas. Me parece muy importante este acuerdo que ha tenido con el gobierno de Argelia. Sí, justo estábamos viendo en imágenes la llegada del presidente del Uruguay, quien también, José Mujica Cordano, quien ayer se reunió con el presidente de la República y expresó su voluntad de estrechar aún más las relaciones entre el Perú y Uruguay, que deben acercarse aún más. Bueno, es el personaje probablemente más entrañable de los presidentes de la región últimamente. Claro, digamos, eso no es un juicio sobre su gestión como presidente. Creo que lo que lo hace entrañable es el personaje en sí, más que la forma en que ejerce el gobierno, que de cualquier modo no es muy distinta a cómo lo han hecho sus predecesores inmediatos, sobre todo Tabaré Vázquez, que era de la misma fuerza política. Sí, también estábamos viendo el presidente del Ecuador, Rafael Correa, que está conversando muy animadamente con la pareja presidencial. Ayer participó el canciller Ricardo Patiño y habló de diversos temas a los medios, incluso del tema Sánchez, ¿no? Sí, realmente fue una variedad de temas. Ya el gobierno de Ecuador se reunió en las Naciones Unidas en una reunión paralela con el canciller británico y hasta el momento no encuentran una fórmula porque el gobierno de Ecuador sigue insistiendo que deben darle un salvaconducto para que se cumpla lo que ellos han dado, ¿no? Que se recepcione y que Assange, digamos, vaya a Ecuador. El gobierno británico insiste en que debe presentarse a la justicia, ¿no? Entonces no ha habido ningún tipo de acuerdo con respecto al tema Sánchez, ¿no? Que son uno de los temas paralelos en esta cumbre, ¿no? Que yo creo que ahí va a haber varios, ¿no? Sí, también estamos viendo la llegada de las delegaciones de participantes y en breve se iniciará la inauguración de esta tercera cumbre. Está llegando el presidente de Túnez al teatro, al Gran Teatro Nacional. Farid, el presidente de Túnez, la primera nación donde se inició las revueltas árabes. Y no es casual que fuera en Túnez, ¿no? Es el país árabe con mayor nivel educativo, mayor penetración de internet y por ende de redes sociales, que en el caso de Túnez sí fueron importantes como mecanismo de movilización. El país árabe más secular en su sistema político,
el primer país del mundo árabe y probablemente uno de los primeros países del mundo en desarrollo, tal vez el primero en conceder igualdad jurídica a hombres y mujeres. Uh-huh. Y este presidente encarna los mejores valores de esa sociedad, ahora en democracia además. Sí, es el presidente de Túnez, Monsef Mazurki, quien se encuentra conversando con el presidente de la República. Ayer estuvieron en una reunión también en Palacio de Gobierno, hablaron de diversos temas, pero es sobre todo la importancia de acercar, ¿no?, por ejemplo, a Túnez, a nuestro país, que creo que es la primera vez que llega un mandatario de ese país, es conocernos mutuamente, ¿no? Y él es el que más genuinamente ha mostrado un interés en conocer la experiencia de transición a la democracia en América Latina para ver en qué medida puede ser útil para la experiencia tunecina. Lamentablemente parece que su utilidad es relativa porque, por ejemplo, la literatura sobre transición a la democracia en América Latina sugería que la unidad de la oposición era un valor esencial para promover el proceso de democratización, cosa que en el caso de Túnez es difícil de lograr porque, a diferencia de Chile, por ejemplo, no hay partidos históricos con arraigo social. Y en segundo lugar, porque entre el inicio de las movilizaciones contra la dictadura y su caída pasaron solo 2 meses. Entonces, 2 meses después de iniciadas las movilizaciones, la oposición ya se estaba dividiendo para presentar listas electorales en los procesos electorales que se han llevado a cabo en ese país en el último año. Además, hay una gran diferencia en los procesos de democratización que experimentó América Latina. Generalmente, como el caso de Brasil, como el caso de Perú, fue parte de una negociación política de actores. En cambio, la figura que se da en estos países, la primavera árabe, hay la imagen del estallido social y de la violencia, que en este caso no ha sido voluntario la salida de los mandatarios, ¿no? Me acuerdo que en aquella época los gobiernos militares, cuando salieron, se hablaba de la formalidad del paracaídas de oro, ¿no? Era una forma de decir cómo es que los gobernantes salían de poder, los militares salían de poder, al mismo tiempo reclamaban una serie de prerrogativas para no ser juzgados por tribunales en caso de violación de derechos humanos, cosa que en muchos casos no se ha cumplido, ¿no? Como el caso de Argentina, donde los militares han ido después a los tribunales, inclusive en casos de esto, como el de Brasil, ¿no?, donde la misma presidenta Rousseff fue una presa política. Y hasta el momento se insiste en una comisión de la verdad, ¿no?, para conocer. Entonces, los fenómenos de transición democrático, comparando América Latina con los países árabes, es totalmente diferente. Bien, está llegando el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que llegó anoche precisamente a nuestro país. Se ha conocido también unas duras palabras de Evo Morales, ¿no?, con respecto a Chile. Sí, este es un tema que me parece un poco oportuno en una reunión de esta naturaleza, ¿no? Donde estamos enfocados en la unión, en la fraternidad, en la integración. Llevar el tema de legítimo totalmente, uh-huh, de Bolivia y su problema de salida al mar en un escenario como este en estos momentos, ¿no? No me pareció oportuno la decisión de Morales llevar este tema, ¿no? Y eso significa tal vez que se le agotan las vías para poder ser considerado un punto de la agenda internacional. Muy bien, entonces, Farid, la llegada del presidente. Bueno, Piñera tuvo esas expresiones días antes de la realización de la cumbre. Si bien fueron palabras duras, parte de lo que dijo es atendible, como por ejemplo, los tratados se firmaron para cumplirse, y a diferencia del caso peruano en la delimitación marítima, entre Chile y Bolivia sí hay un tratado de límites aceptado por ambas partes, o por lo menos suscrito, firmado y ratificado por ambas partes. No tiene mucho sentido que el presidente boliviano haya esperado llegar a la cumbre para responder. Pudo haber respondido de inmediato desde Bolivia. Bien, vemos un diálogo cordial, ¿no? Es una imagen simpática entre los presidentes en este Teatro Nacional, que ayer fue escenario de un espectáculo realmente hermoso con lo mejor de nuestro folclore. Evo Morales, precisamente el presidente de Bolivia, quien ayer también jugó un partido de fulbito y ganaron por goleada. Sí, eso es lo que denominamos, pues, la diplomacia del fútbol, ¿no? ¿Cómo puede unir?
Lo interesante, que tengo entendido de que su rival eran grupos de derechos humanos, sí, esto, ONGs. 10-0 creo que le tomo. De derecho internacional humanitario saben mucho, pero de fútbol nada. O de repente los militantes del Partido Socialista, por solidaridad ideológica, dejaron meter goles al presidente Morales. El punto es que fue 12-4. 12-4. 12-4. Ah, sí. Yo me quedé, le negó el 10. Pero...